Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, arrancamos esta semana con mucho contenido preparado. Vamos a estar haciendo ruletas con Ari, apertura de cajas, video de humor, una novedad que tengo por allí, etcétera, etcétera. Mucho contenido variado. Pero por supuesto, como siempre, arrancando los lunes con un video informativo sobre todo lo que no pude cubrir ayer domingo, que claro, ese video lo preparé en la madrugada, como a las 4 de la mañana. Y luego durante el domingo, como lo terminé tomando para descansar, fueron saliendo informaciones nuevas. Y como siempre, antes de arrancar, en la parte de abajo tienen el link de mi directo para que puedan ir a hacer apuestas y bueno, ganar un montonazo de puntos apostando, para luego canjearlo por pase de temporada, roles, giros de ruleta, etcétera, etcétera. La lista es muy grande de premios y los directos últimamente están bastante divertidos. Los espero por allá, abajo en la descripción tienen el link. Bienvenido a la familia, está por reventar ese botón de like y para suscribirse al canal si no lo han hecho. Arrancamos entonces por algo que probablemente ya vieron, que es el nuevo personaje legendario, una versión de Maze. Mientras se lo voy mostrando, esto es un poquito curioso porque yo les había comentado de que los desarrolladores, pues nunca sabemos, ¿no? Al final puedes decir algo y pueden cambiar de opinión a último momento, lo cual está bien. A veces hay cambio de planes, pero nos habían dicho de que para temporada número 2 podíamos esperar el segundo personaje legendario, por supuesto, a través de una ruleta. Lo que sucede es que ya se había filtrado una versión de Reaper legendario en diciembre. Entonces ahora sale esta versión de Maze. ¿Será Maze el que vamos a estar teniendo para la próxima temporada? ¿O será realmente que vamos a tener una temporada con un personaje legendario? ¿O volverán a meter una ruleta con un arma mítica? En otras noticias les voy a estar colocando ahora sí el título de este video o algunas filtraciones que se llevaron a cabo en las últimas horas relacionado al rankeado de la próxima temporada rankeada. Recuerden una vez más que para la próxima temporada de pase de temporada 2 vamos a tener un reinicio numeral, solamente numeral, en el rankeado, pasando otra vez a la 1. En este caso se filtró ya lo que es de presentación que vamos a obtener en el Battle Royale. Se filtró un llavero de la temporada número 1 o la nueva temporada rankeada número 1. Y también el marco con animación que vamos a obtener por llegar al legendario en el multijugador. No es demasiado, pero son algunas de las filtraciones. Por ahí están especulando sobre el personaje, pero no quiero traerlo porque no sé exactamente si sea información confiable. Del lado derecho vean que aparece 2021 S1, haciendo mención a la nueva rankeada. Hablando de personajes que todavía no están demasiado confirmados, ayer les había mostrado más o menos muchas cajas y lotes. Quiero pedir disculpas, di una información un poco mal. Estaba mostrando lo que yo pensaba que eran lotes. No sé si porque estaba cansado, pero no me di cuenta de que es simplemente las ruletas que cuando se filtran aparecen como si fuese una caja o un lote, pero al final es el contenido de las ruletas que vamos a estar teniendo. Que se las mostré ayer, 3 o 4 de las próximas ruletas que vamos a tener para la próxima temporada, tomando en consideración que también van a llegar algunas recicladas que todavía no sabemos cuáles van a ser. Pues también hablando de los personajes, salió una imagen que se la coloca en pantalla, en donde muchas personas están diciendo que van a ser los personajes ya confirmados para el pase de temporada 2. No quiero decir que no, pero tampoco quiero decir que sí. Estaba indagando durante la mañana en las redes sociales, Reddit, por todos lados, y no encuentro una información válida que me diga que estos son. Pero pueden ser que sí sean, simplemente no lo quiero confirmar todavía. Entonces les digo eso en caso de que ya lo hayan visto por allí. Pasando hacia otras informaciones, ayer también me faltó mostrarles, les hice un poquito de gameplay de la AS Vault, nuevo rifle, pero no coloqué un gameplay que se los voy a estar colocando en pantalla para que vean cómo luce o cómo se desenvuelve. Por supuesto, a nivel del Battle Royale, el nuevo rifle francotirador de cerrojo que se va a convertir en el tercero junto a la Kilo y junto a la SKS. Dime en la parte de abajo en los comentarios qué opinan. La verdad, yo no soy de utilizar este tipo de armas. Saben que nunca las he utilizado, las he implementado muy poquito, simplemente cuando quiero probarlas para ver qué tal o algún tipo de desafío o algo así. Pero no es algo con lo que yo me sienta cómodo. Pero me gustaría saber las opiniones de las personas de qué opinan de este nuevo rifle. ¿Lo van a estar utilizando? ¿Les llama la atención para el Battle Royale o para el multijugador? ¿Les hypea? ¿Y cuál de las dos armas, cuál es el que más les llama la atención? También les voy a colocar lo que es una filtración. Todos estos créditos, por supuesto, como siempre, para Murda Blast, para Roar X y para Data Miners. En este caso se filtraron muchos de los bailes que vamos a estar teniendo, por supuesto, desde un punto de vista
pago. Todavía no tenemos... Yo no sé si han dado en el pasado, se me olvidó si dieron una vez. Ah, no, sí, dieron una vez un baile gratis a través de códigos. Pero del resto no hemos recibido más bailes gratis. Siempre han sido pagos, sea por pase de temporada en la parte premium, sea por roletas o sea simplemente por cajas. De igual manera se los coloco porque sé que muchas personas como a mí me gusta mucho coleccionar los bailes. Y hay algunos que son bastante geniales y los suelo utilizar bastante en el Battle Royale. Entonces se los coloco en este video como complemento. Pasándose a otras informaciones, también les voy a estar colocando un poquito de gameplay cortesía de RoarX. Todos los créditos para él lo pueden encontrar con ese nombre en su canal de YouTube RoarX, en donde podemos ver la nueva racha de muertes. Simplemente un ataque de napalm, pasa un avión, hay que colocar por supuesto con el computador por donde queremos que pase. En línea recta vas a desplegar todo un ataque de napalm, dejando una estela de fuego que cualquier persona que esté por allí rondando o entre en la zona de ataque va a terminar muriendo. Si no me equivoco, esta vendría siendo la racha más poderosa en cuanto a los puntos que vamos a necesitar. Disculpe si me equivoco, pero si estoy acertado, va a valer más que el VTOL. Y es que incluso realmente está bombardeando un área extensa. Si no vale más que el VTOL, por lo menos sé que es una de las rachas más caras que vamos a tener dentro del juego a nivel de multijugador, por supuesto. Entre otras informaciones, también se está rumoreando, le coloco en pantalla, lo que es una nueva skin de la ASS filtró épica. Yo sé que claro, muchas personas están rumoreando de que probablemente esta sea el arma ya confirmada para el pase de temporada. Ya sabemos que por muchas temporadas hemos tenido una versión gris o básica de la nueva arma y luego tenemos una versión épica en el nivel 50 del pase de temporada premium. Pero claro, no lo quiero confirmar, simplemente están diciendo de que vamos a tener como la temporada número 1 lo que es el rifle ese rojo a través de un desafío más adelante, en este caso el nuevo, y que la Vault quedaría como el rifle, el arma para el pase de temporada, y esta pudiese ser la versión épica de nivel 50. No lo quiero confirmar, pero de todas maneras es una versión de este nuevo rifle que se filtró épico y bueno, en algún momento aparecerá. Y también les voy a estar colocando como complemento de este video, ya para finalizar, porque realmente la mayoría de la información la cubrí ayer en el video de la mañana domingo. Lo pueden ver en caso que no lo hayan visto dentro de mi canal, para que vean todas las cositas del VR, multijugador, etcétera, etcétera, que se filtraron. Les voy a estar dejando algunas de las cajas que probablemente están viendo en el pantalla. Una de las cajas con contenido bastante interesante, sobre todo personajes nuevos, frescos, que están siendo introducidos por primera vez al mundo de COD Mobile y que muchas personas les llamará la atención tener la oportunidad de, sin gastar mucho dinero, conseguirlos. No digo, pero si les gustó, no olviden progresar el botón de like. Nos vemos en el directo en este momento en la parte de abajo para regalar sus apuestas. Cuídense un montonazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.